buenas a todos y bienvenidos a otro programa de Espacio Europa, aquí en Multicanal Radio. Hoy es sábado 12, así que feliz Día de la Hispanidad a todos vosotros. Un día desde luego para conmemorar, no para humillar ni para entristecerse. Todo lo contrario, hay mucho que celebrar. Hay todo, todo, absolutamente todo que celebrar. Por cierto, también un saludo a la ACDP, a la Asociación Católica de Propagandistas, por esa campaña, gracias a Jaume Vives también, por esa campaña en la que, bueno, pues os recomiendo que la busquéis. Héroes y santos, eso fue España. Ojalá podamos recuperar eso en otro momento. Héroes y santos. Bien, varias cositas. Como habéis sabido, o como sabéis, el lunes 7 se cumplió el primer aniversario de ese fatídico ataque de Hamas a Israel, con más de 1000 muertos y centenares de rehenes, decenas de desaparecidos, que supuso el comienzo de nuevas guerras en la región, guerras contra grupos terroristas y grupos terroristas que ya no se les debería llamar grupos, sino casi ejércitos, como es el de Hezbollah. Independientemente de toda la política de la región, obviamente cuando analizamos las cosas se puede entender obviamente las razones geopolíticas y de cada actor en la región. Independientemente de eso, está claro que Israel es un factor determinante, es un actor determinante, y obviamente protege sus intereses y protege a su población. O intenta hacerlo. Obviamente no siempre es fácil. El caso es que hoy, este programa, la segunda parte, vamos a pasar ahora a temas exclusivamente europeos, pero la segunda parte os recomiendo que la escuchéis. Vamos a hablar con Juan Caldés, director de Relaciones con España de la Asociación Judía Europea, European Jewish Association. Le conocí recientemente, un tipo joven. Esta entrevista se grabó el mismo lunes, ¿de acuerdo? Esta entrevista se grabó el mismo lunes. Y no solo es emotiva, sino pues que está, como siempre, viene bien, o viene muy bien, y es necesario escuchar siempre los relatos de cada grupo. Y en este caso, pues él como judío, español, pues explica y podrá explicar perfectamente qué es lo que significa eso para el pueblo judío. Bien. Ahora, con asuntos exclusivamente europeos, dos asuntos me quiero centrar antes de esta entrevista. Es también un poquito más larga de lo normal, pero dos cosas muy importantes. Primero, esta semana ha habido el encuentro en Estrasburgo. Ya sabéis que a Estrasburgo se va mínimo una vez al mes, en este caso en este mes se va dos veces, pero se va una vez al mes a realizar una serie de votaciones. Es curioso porque... Perdonad. Es curioso porque en este caso, según pude llegar a conocer, a la Unión Europea, es decir, a todos nosotros a través de nuestros impuestos, cuesta cerca de 1 millón de euros al mes el desplazamiento de las funciones desde el Parlamento Europeo en Bruselas a Estrasburgo, únicamente para que hagan exactamente lo mismo que podrían hacer en Bruselas. Pero bueno, en su momento Estrasburgo se batalló por Francia porque no quería ser menos. Ya sabéis cómo son los franceses. Y por eso existe una doble sede, por así llamarlo, de la Unión Europea. Del Parlamento de la Unión Europea. La Comisión y el Consejo obviamente se quedan donde están. El Banco Central Europeo, en este caso, está en Hamburgo, en Alemania. ¿Qué ha ocurrido esta semana? Bueno, pues lo más interesante de esta semana en Estrasburgo era sin duda el encuentro estelar de Orbán con sus viejos amigos. Hablamos de todos los políticos europeos, sus principales dirigentes de los países, y pues sobre todo, por supuesto, de Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión, que es la que, digamos, se logró abatir, ¿no? ¿Y qué? ¿Por qué ha ido Orbán? Bueno, ha ido a presentar, de alguna manera, digo de alguna manera porque no le han dejado, ha ido a presentar las conclusiones de su presidencia rotatoria. Como bien sabéis, España ocupó el segundo semestre del año pasado,
A Hungría le ha tocado el primer semestre de este año y no ha podido presentarse hasta ahora por cuestión de agenda. Ya sabéis que después en verano hubo elecciones, todo se paralizó, entonces ahora ha sido cuando ha presentado eso. O vino a presentarlo en la medida de lo que pudo, pero bueno, por un lado, sabiendo que Orbán obviamente es un show, le gusta también incidir, ¿no? en herir, ahí abrir en la herida, ¿no? Continuar con la herida, hacer sangrar más la herida. Y defiende lo suyo, defiende lo suyo, defiende lo suyo. Sin duda alguna, como también lo hacen los israelíes, y esto a veces hay gente que le molesta. Independientemente, te puede caer mejor, te puede caer peor, pero Orbán hace lo que en principio deberían hacer todos los gobernantes, que es gobernar para su propio pueblo, defender los intereses de su país, no los de un tercero, no los de una empresa, no los de cualquier lobby, no los de cualquier multimillonario, no los del Foro Económico Mundial, sino los de su gente, que para eso le han votado y le llevan votando 20 años con mayorías absolutas. Por cierto, hecho curioso, y en eso tiene razón, cuando dice nosotros, refiriéndose a ellos, a los de Fidesz, con su socio liberal en el gobierno, dice nosotros tenemos 2/3 de la mayoría de la Cámara y en ningún momento hemos aplicado un cordón sanitario. Pero en cambio ustedes, refiriéndose a toda la Unión Europea, sí que aplican cordón sanitario contra, en este caso, el grupo de Patriots, que es el grupo liderado por los franceses de Frente Nacional y en este caso también por los húngaros, que dicen, y nosotros siendo tercer grupo de la Cámara, por detrás de Partido Popular y de Socialistas, estamos sometidos a un cordón sanitario, es decir, a una censura, a una exclusión de su grupo, no solo de su grupo, también el grupo de soberanistas liderados por los alemanes de AfD, estamos sometidos a una exclusión de todo tipo de poder en la Unión Europea simplemente porque a ustedes no les gusta nuestra postura ideológica. Y es que es así. Y es que es así. Es así. Sin duda alguna. En el turno de réplica, von der Leyen, en vez de obviamente contestar a esto, sería un error para ella obviamente contestar a esto porque no tiene nada que decir. En cambio salió por la tangente. Y empezó a decir que si Ucrania, amigo de Putin, que si no sé cuánto, lo de siempre, libertad de expresión, libertad política, derechos de las minorías. Y sí, está muy bien. Pero recordemos que los principales importadores de gas ruso, entre otros, está España y Bélgica. Es decir, el propio país donde está la sede de la Unión Europea. España, en este caso, ¿no? Paraíso socialista, paraíso progresista, separatista, proterrorista, son los que más están importando gas de Ucrania, perdón, de Rusia, a día de hoy. Pero luego recordemos que cómo se parten, ¿no?, la camisa, cómo se rompen la camisa todos los días diciendo es que Putin, autoritarismo, dictadura, amigo de China. Pero, como dice la Biblia, por sus hechos los conoceréis. Y por sus hechos se les conocen. Porque una cosa es decir y otra cosa es hacer. Y lo que hacen es generalmente diferente a lo que dicen. Muy diferente. Y en este caso también. Por lo tanto, ahí vemos a esa hipocresía y cómo la Comisión Europea, que es el Ejecutivo, ya no es un Ejecutivo neutral, como supuestamente lo ha tenido que ser siempre, sino un organismo político. Completamente político. Y obviamente con una ideología muy clara. Que es locura climática e ideología de género. Esos son los dos pilares fundamentales en los que se sustenta ahora mismo la Unión Europea. Ideología de género, con todo lo que conlleva, desde feminismo a ustranza hasta transexualismo, etcétera, etcétera. Y ambientalismo. Locura climática, destrucción de las economías, destrucción del campo para poner paneles solares, transición energética radical, prohibición de vehículos, ese tipo de cosas. Y también ha habido esta semana, en paralelo, ha sido la semana de las regiones. Si no me equivoco, os comenté en la temporada pasada que una cosa muy interesante que está ocurriendo es precisamente cómo la Unión Europea está fomentando el desarrollo de las regiones europeas a nivel independiente. Es decir, no todo se hace a través de las naciones, de los estados, de los gobiernos centrales, sino que la Unión Europea va directamente y además quiere tener relación con las regiones para que ellas mismas puedan exponer proyectos, ideas, miedos, necesidades. Esto está muy bien si
no esto, sino erosionará una parte intermedia, que es los estados-nación. O al menos esto es lo que se decía desde hace tiempo, solo que esta semana se ha filtrado que la Comisión Europea, en su nuevo proyecto de presupuestos, estaría proponiendo que parte de estos fondos, los fondos europeos, se dejaran de manejar tanto por las regiones y pasaran a estar centralizados. O más centralizados. Esto lo veo positivo. Obviamente las regiones se han puesto en pie, porque obviamente es menos financiación para ellas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo veo positivo o lo veo negativo. Y ya lo explico por qué. El año pasado, en el foro de empleo de la Unión Europea, European Union Employment Forum, hubo un panel interesante sobre el futuro de la inteligencia artificial. Pero sí que me quedé con una cosa, aparte de todo esto. Que el desarrollo, para reducir el desempleo, decían, era importante continuar en la ampliación de la Unión Europea a nivel institucional y a nivel regional. Es decir, que estarían haciendo un sándwich, de alguna manera, a los estados-nación, ¿no? El desarrollo regional está bien. Yo soy patriota, soy nacionalista, depende de cómo se vea, obviamente, o depende para lo que consideremos de nacionalismo, ¿no? Nacionalista, patriota, soy centralista, y sobre todo en España, ¿no? Si tiene sentido común como en Suiza, por ejemplo, pues está muy bien que te puedas tener unas ciertas regiones con, ¿no? Son características diferentes, una parte que habla francés, una parte que habla alemán, muy diferente obviamente a lo que es España. Pero claro, teniendo la España que tenemos, estamos como para encima de favorecer más la regionalización del país, ¿no? Porque ya que se han convertido 17 autonomías en 17 gobiernos, estados-nación de facto, es decir, las taifas, pues estamos encima como para que puedan tener acceso directo a fondos europeos sin pasar por el control nacional. Ahora, claro, pues igual algunas regiones que están fuera del control socialista y control separatista, quizá estaría bien que tuvieran acceso a esos fondos por no cuadrarse con el gobierno que tenemos hoy en día central, ¿no? Entonces, por eso que depende de la situación, ¿no? Es como la economía socialista liberal, en algunas veces se puede ser más socialista, ¿no? Más ayudas sociales, otras menos, más liberal, más privatización, más socialización, en fin. Pues muy parecido esto con el tema de las ayudas. Si están en pie de guerra, porque obviamente es poder, y es dinero. Dinero para las campañas, dinero para empresas, dinero para mucha gente, para montarse y para continuar con el chiringuito. No solo existe, también es decir que hay un desarrollo, ¿no? Pero bueno. Estructuras políticas públicas financiadas por Bruselas, pues no siempre va a entenderse como el mejor de los funcionamientos posibles en este mundo. Pero sí que hubo algo también interesante, y es que el presidente, por ejemplo, del grupo ECR, de los conservadores, consiguió, bueno, todo su grupo, obviamente, y además apoyados por el Partido Popular y por los liberales de Renew, apoyó en el Parlamento de las Regiones una propuesta, una enmienda a la 21R, en la que pedía que sea la Comisión Europea se le exigiera de alguna manera la revisión no solo de los objetivos climáticos, sino el planteamiento temporal. Eso sí, se contentaban diciendo que, por supuesto, la transición hay que hacerla, ¿no? Lo que llaman la transición energética, pero que hay que hacerla más lenta. Y sobre todo hablaba de las industrias automovilísticas italianas y alemanas, que son las que están sufriendo. Obviamente, este presidente del ECR es italiano, de Fratelli d'Italia. Y obviamente esto es una enmienda que para favorecer los intereses económicos de Italia y Alemania. Obviamente. Pero está bien que políticos y empresarios se unan y digan, oiga, no me parta las piernas, que está muy bien lo de los coches eléctricos, si lo quieres hacer, pero no podemos competir primero con China con su nivel económico de producción, lo hace barato y bastante bien, por cierto. Y si nos quitamos los coches de combustión, como se suponía para 2025 hasta 2035, con esto pues es un suicidio, ¿no? Y está bien que empiece a haber ciertas transformaciones o ciertas peticiones de cambio en la Unión Europea. El caso es que también en esta cohesión, en estas regiones, el tema principal era la cohesión, ¿no? Cohesión, la cohesión de las regiones, de cómo potenciar la Unión Europea, hacerla más fuerte, según ellos, ¿no? Más grande, más fuerte a través de la cohesión territorial. Y obviamente uno de los temas principales ha sido el enlargement, la ampliación de la Unión Europea con varios países, en concreto 9 planteados para 2030, que son 8, los Balcanes Occidentales y Ucrania. Ucrania plantea unos retos enormes porque es la primera vez que se inicia conversaciones de adhesión con un país que está en guerra.
y por lo tanto, obviamente, su inclusión va de la mano de la reconstrucción. La reconstrucción no lo he visto en ningún lugar, ya os lo digo yo, esto lo saqué el otro día publicado en Brussels Signal, 450 mil millones de euros en 3 años para reconstruir el país. Obviamente, y además os comento, hice la pregunta, ¿qué es lo que se va a reconstruir? Y dijo ahora mismo, porque que quería saber qué políticas estaban haciendo con qué regiones, y dijo ahora mismo solo estamos trabajando con las regiones en manos de Kiev. Y obviamente muy esperanzador dijo, cuando recuperemos todo el territorio, trabajaremos igual con el resto. Es decir, que de momento la reconstrucción, o sea, que no dan por hecho el control territorial total y absoluto de Ucrania. Esto es importante. Y luego, obviamente reconocen que eso va a ser un problema. Y mi pregunta también es, si son 450.000 millones de euros públicos, es decir, de la Unión Europea, para reconstruir, ¿para qué empresas van a ir? Porque Ucrania es un país corrupto hasta la médula, que es un pozo sin fondo de todas las ayudas que se están dando, que no se están beneficiando realmente muchos ucranianos como deberían. Y aparte, ¿cómo va a estar dividido eso con la parte en la que se firmó al comienzo de la guerra Zelensky con Larry Fink, que es el dueño de BlackRock, del fondo de inversión BlackRock? Es decir, ¿qué es lo que se va a gastar en financiación pública y en financiación privada, o cuánta inversión privada va a haber en Ucrania para la reconstrucción, si es que encima tenemos que hacerlo todos los europeos? En fin, cuestiones que están sobre la mesa, que os iré contando porque me parecen muy importantes, porque también depende mucho todo el tema de la cohesión y de políticas agroeconómicas. Ucrania es un desestabilizador del mercado a corto plazo. Quizá en el futuro sea mejor, quién sabe. Pero ahora mismo es un desestabilizador, y así lo saben todos los países de su entorno, sobre todo los que compiten directamente con temas agrícolas, como por ejemplo Polonia. Pero bueno, estaremos atentos. Estaremos atentos, y es que estaré aquí para contároslo, no solo noticias, sino el análisis de la Unión Europea, que como sabéis es muy diferente a lo que escucháis en los vídeos y en los medios habituales. Para eso estáis con nosotros, obviamente, y para eso trabajamos. Nada más, marchamos a publicidad, nada más, un par de minutitos, y estamos ya, y damos paso ya a la entrevista que os comenté. Repito, es una entrevista realizada el lunes, el mismo día de el aniversario del ataque de Hamas. Espero que os guste. Nos vemos, un abrazo. Sumérgete en los entresijos de la contabilidad de una manera accesible y práctica con Cómo leer un balance sin ser economista, un libro de Ricardo Martín Almagro que te ayudará a utilizar con soltura conceptos fundamentales para el día a día de tu empresa. Empieza a dominar las herramientas a tu alcance para poder realizar la mejor radiografía de tu empresa y saber qué está pasando dentro de ella. Con un enfoque decididamente funcional y de la mano de numerosos ejemplos ilustrativos, Cómo leer un balance sin ser economista es la mejor introducción posible al desconocido mundo de los activos, los pasivos y patrimonios netos para quienes no quieren hacer de ellos un estorbo, sino un aliado para su éxito laboral. Cómo leer un balance sin ser economista. Consigue ya tu ejemplar en cualquier librería, en Amazon o en El Corte Inglés. ¿Sabías que una famosa marca de refrescos llegó a tener en su poder una de las mayores flotas militares del mundo gracias a la Unión Soviética? ¿Cuándo se le ocurrió al Estado jugar a la lotería? ¿Por qué Isaac Newton y miles de personas vieron su fortuna ahogada en las aguas de los mares del sur? ¿Sabías que los primeros recortes datan del Imperio Romano? La obra Eso no estaba en mi libro de historia de la economía, de Ricardo Martín de Almagro, responde a estas y más preguntas sobre las curiosidades que rodean la historia mundial económica. Fabulosas aventuras y olvidadas desventuras que suelen quedar fuera de los libros clásicos y que sin duda merece la pena conocer y saborear con verdadera fruición. Eso no estaba en mi libro de historia de la economía, de Ricardo Martín de Almagro. Hazte con él en Amazon, en la Casa del Libro, en El Corte Inglés, o también pregunta en tu librería más cercana. ¿Te imaginas una escapada a tan solo 80 kilómetros de Madrid, rodeado de viñedos y la serenidad de la naturaleza? Bienvenido a Hacienda Villarta en Escalona, Toledo. Descubre nuestro exclusivo alojamiento rural en www.fincavillarta.com, un refugio de encanto donde el descanso se mezcla con la tradición vitivinícola. En Hacienda Villarta
No solo te alojas, sino que vives la experiencia del vino. Nuestras bodegas te esperan para catas inolvidables y recorridos entre viñedos. Despiértate con la frescura del campo. Explora los senderos que rodean la finca y sumérgete en la cultura vinícola toledana. A media hora de Toledo y del parque temático Puidufu. Hace tu escapada algo extraordinario en Hacienda Villarta. Reserva hoy en www.fincavillarta.com y descubre la magia a tan solo un paso de Madrid. Reserva este espacio para eventos familiares, reuniones de amigos, empresa, negocios. Visita www.fincavillarta.com o llame al número de teléfono 91-344-1990. Llama ahora para reservar tu experiencia única en Hacienda Villarta. Recuerda, fincavillarta.com o 91-344-1990. La verdad objetiva es la verdad objetiva, pague quien pague. Así que no te digan eso de si quieres periodismo independiente, apoya el periodismo independiente, porque claro, queremos seguir siendo independientes. No, mira, aquí vamos a seguir siendo independientes, nos apoyes o no nos apoyes, aunque preferimos que lo hagas. No te pierdas La Estoa, de lunes a viernes de 18 a 21 horas, donde tenemos política, economía, actualidad, invitados excepcionales, que gracias a la censura, pues los tenemos nosotros. Algo bueno tenía que tener esto. De lunes a viernes, de 18 a 21. Muy buenas a todos, estamos de vuelta de la publicidad. Tenemos a nuestro invitado de hoy, que es Juan Caldés, que es director de Relaciones con España de la Asociación Europea Judía, European Jewish Association. Y le he traído, porque como bien sabéis, este lunes, el lunes 7, se cumplía el primer aniversario del ataque de Hamas a Israel. Ese ataque con más de 1.000 muertos, 250 rehenes y decenas de desaparecidos. A Juan le conocí recientemente en un evento en Bruselas y me pareció pues precisamente la persona indicada para que hoy pudiera hablarnos de todo lo que ha significado tanto el ataque un año después como de la situación en la zona, la situación en Oriente Medio y también las relaciones con Europa. Como bien sabéis, este programa es Espacio Europa y me interesa mucho todo lo que tenga que ver con política europea, política internacional en relación a nuestro continente, que es Europa. Y creo que Juan, aparte por su experiencia, por su profesión, además es joven, es español y es judío. Y entonces, pues creo que contiene todo lo necesario para poder darnos una muy buena perspectiva y una muy buena explicación de qué es lo que siente el pueblo judío después de este año. Juan, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Muy buenas tardes, Javier, y muchísimas gracias a ti por la invitación. Bueno, antes de comenzar, si quieres, para ir que la conversación vaya para adelante con otras preguntitas, sí que me gustaría que pudieras hacer un breve resumen de qué ha sido este año para vosotros, cómo lo habéis vivido y cómo vais a vivir o cómo qué sentís de cara a lo que pueda venir a partir de ahora para vosotros como judíos y para Israel como país. Bueno, pues en primer lugar decir que, bueno, efectivamente hoy cumplimos el Yahrzeit, como decimos en hebreo, el aniversario del 7 de octubre, de aquel fatídico día que ya está en la memoria del pueblo judío marcado en nuestra historia colectiva como uno de los días más oscuros y más tristes en la historia reciente del judaísmo. Al fin y al cabo fue la mayor masacre perpetrada contra el pueblo judío desde los tiempos de la Shoah. Y para que la gente entienda la proporción de los números que has dicho, es importante ponerlo en contexto. 1.200 personas que fueron brutalmente asesinadas, mutiladas, quemadas, desmembradas, etc. Para que la gente entienda la perspectiva de 1.200 personas, esto hubiera sido el equivalente en un país como Estados Unidos, con la población tan grande que tiene, de 50.000 personas en un solo día, o en el caso de España, rondando cerca de los 7-8 mil personas. Para que la gente entienda, porque al fin y al cabo, Israel es un país de 10 millones de habitantes, es un país pequeño. Dicho lo cual, decir que este año ha sido muy duro, sobre todo como judío en la diáspora, de decir que los efectos de la guerra, la comunidad judía, bueno, tanto en Europa como en Estados Unidos, en distintas partes de la diáspora, lo hemos pasado francamente mal porque hemos visto cómo el antisemitismo se ha disparado a unos niveles que
no se veían desde tiempos de nuestros abuelos, como he dicho, desde tiempos de la Shoah. Pensábamos que era algo sinceramente del pasado, el no tener que ocultar quiénes somos. El simple hecho de poder yo ir por la calle, portar mi kipa o mi Maguen David, la estrella de David, o cualquier símbolo judío. Pero hemos tenido que ver cómo durante las primeras semanas, Javi, hay mucha gente que esto no lo sabrá, pero durante las primeras semanas, el portavoz de Hamas llamó a un levantamiento mundial, a globalizar la intifada contra todas las comunidades judías e israelíes dispersas por el mundo, hasta el punto de que las primeras semanas nosotros no podíamos ir a la sinagoga. Se cerraban sinagogas, colegios judíos y todo tipo de establecimiento judío, restaurantes, coches, supermercados, coches. La gente tenía pánico de poder ir a comprar, tan sencillamente comprar comida kosher, o de ir a rezar. Yo a día de hoy necesitamos seguridad. En nuestro edificio donde trabajamos, sin irte más lejos, tenemos seguridad privada porque hubo un aviso de bomba semanas después del 7 de octubre, aquí en Bruselas. Entonces la situación es muy grave y tristemente quiero creer, evidentemente, que la situación va a cambiar y que va a ir a mejor, pero no lo veo. Creo que la situación está yendo francamente a peor. A nivel social, lo que se siente en las calles, hablando de las grandes capitales europeas, y creo que nos vienen tiempos muy, muy duros y muy difíciles para los judíos en la diáspora y bueno, para toda persona que simpatice con la causa judía y con la causa sionista. Colectivamente, como país, ¿qué sentir hay ahora con esto? Porque, bueno, justo antes, poco antes de la guerra, había muchas manifestaciones en contra de estos modificación de todo el tema judicial, pero obviamente los malos momentos unen. Y lo que siempre digo, ¿no? Y la envidia del pueblo de Israel en este aspecto, de ver cómo, pues a pesar de las diferencias, hay algo que les une por encima, en este caso es la identidad, ¿no? Después de todo este conflicto, después de este año, esa unidad sigue fuerte, hay flaquezas, hay momentos de debilidad, hay presiones internas para que termine el conflicto cuanto antes. ¿Cómo se está viviendo esto? Pues mira, efectivamente, yo creo que los tiempos duros, la guerra, trae normalmente unión, extrapolable a diferentes culturas, religiones y demás. En el caso de nuestro pueblo, porque al final siempre nos constituimos y nos llamamos como pueblo, porque es más que una religión, el judaísmo va más allá, eso es el concepto de un pueblo. He de decir que en ese sentido ha tenido que venir una tragedia y una desgracia absoluta como la del 7 de octubre para darnos cuenta de que al fin y al cabo todas las peleas internas que hemos tenido, y sobre todo que había en Israel hasta el 6 de octubre con lo de la reforma judicial, sí o no, religioso o no religioso, derecha o izquierda, ha pasado totalmente al segundo plano, porque al final nos hemos dado cuenta de que el 7 de octubre la gente, principalmente la gente que fue totalmente masacrada en sus casas, era gente que no era ni religiosa ni gente de derechas, pero que aún así, cuando pasó todo esto, el religioso que está viviendo en un asentamiento sufría, lloraba y estaba en todos los funerales. Igual que si la persona era religiosa, la persona que era extremadamente de izquierdas y no religiosa estaba en el funeral de la persona religiosa. Entonces, eso, desde esa perspectiva ha sido muy bonito darnos cuenta de cuántos enemigos tenemos en el mundo y de cuánta gente realmente hay que quiere acabar con nuestra existencia. Porque siempre ha habido como nosotros llamamos, un Amán desde los tiempos remotos, que ha venido desde generación en generación a exterminarnos. Pero bueno, dicho eso, ha sido muy bonito ver la unidad que ha habido y que se ha transformado desde la juventud principalmente, los jóvenes, que aparte de que el servicio militar es obligatorio en Israel, la gente joven de querer ayudar, incluso los religiosos, que son aquellos que los que están en las yeshivot y que no quieren ir al ejército, que no pueden por prohibiciones halájicas, han visto que desde la forma de voluntariado, ¿cómo poder ayudar? Desde dar comida a los soldados, desde cocinar, desde ir a las bases, desde dar ayuda espiritual, de ayudar al prójimo, que eso es un acto básico de humanidad, que trasciende de las fronteras y de la religión. Y desde ese punto de vista ha sido muy bonito ver cómo nosotros como naciones judías en la diáspora, todos nos hemos unido y hemos vuelto a separar nuestras diferencias y nos hemos vuelto a dar en cuenta de cuántas son las cosas que realmente nos unen, que son mucho más que las cosas que nos dividen. Desde ese punto de vista, decir que ha sido realmente muy esperanzador y muy bonito, pero al mismo tiempo eso no quita para que ahora mismo en Israel las voces crecen para llegar a un acuerdo, para que los rehenes vuelvan a casa ya por fin, finalmente después de un año agónico
en los túneles infernales de Hamas, en Gaza, y hay muchas voces que ya sienten que ha llegado el momento de parar esta guerra. Dicho lo cual, y quede muy claro, lo quiero matizar, parar esta guerra a cambio de que se nos devuelvan a todos los rehenes, porque todas las familias, toda la gente de derecha e izquierda en Israel tiene claro que esta guerra no puede acabar hasta que los rehenes no vuelvan a casa. A partir de ahí ya entraremos en las diferencias de los que están más a favor de la guerra tiene que perpetuarse desde el sector más fundamentalista del gobierno actual de la coalición con Ben-Gvir y Smotrich hasta gente del movimiento más centrista y del centro izquierda que cree que hay que llegar a un acuerdo porque la prioridad absoluta son que nos devuelvan a nuestros rehenes. Esas son las voces que están ahora mismo más discrepando en el actual gobierno, pero fuera de eso decir que el sentimiento de unión ha sido absoluto y se vio reflejado en cómo Benny Gantz, gran, entre comillas, enemigo político de Bibi Netanyahu, entró nada más empezar al gabinete de guerra y Gideon Saar, que estuvo en el gobierno, que ha sido una de las grandes manos de derechas de Bibi, cuando dejó el gobierno y fundó su propio partido Nueva Esperanza, acaba de volver a entrar al gobierno de emergencia nacional. Y desde ese punto de vista decir que ha sido muy bonito ver cómo los líderes políticos de la derecha y de la izquierda israelí han sabido separar sus diferencias y unirse por el bien del país. Luego te ampliaremos todo el tema de Europa, también, como decías ahora, esa persecución religiosa, que bueno, parece ser que en esta Europa que se predica la tolerancia, precisamente las identidades religiosas son las más atacadas, ¿no? Pero ahora que estamos hablando de la política en Israel, la situación en Oriente Medio, ¿cómo está? Porque obviamente nos llegan diferentes informaciones, ¿no? Que si va a pasar esto, que si va a pasar lo otro, por ejemplo, en el evento en el que estuve el otro día, ¿no? Esa información transparente de plasmar diferentes escenarios, diferentes actores, que por cierto, ¿no? Es curioso que muchas veces no otros países, otros ejércitos no comunican, y el caso de Israel comunica, y lo comunica bien, en el sentido de que es público y además ellos quieren decir cuáles son sus ideas y qué es lo que quieren hacer, ¿no? En este caso, ¿cómo ves las opciones de Israel? Tú has comentado ahora alguna, que es parar la guerra si hay rehenes, continuarla, pero teniendo en cuenta cuál es el avispero, esos siete frentes de los que se hablaba, ¿no? Tanto Hamas, Hezbollah, Siria, Irak, con las diferentes milicias, incluso Irán y los Houthis en Yemen, ¿en qué situación está Israel? Porque en algunos parece ser que es Israel que está acabando con todos y todos con los que están acabando con Israel. ¿Cómo lo veis desde esa zona? Bueno, en primer lugar decir que esta es una guerra que no solo le concierne a Israel y que no debería concernerle solo a Israel. Porque mucha gente lo está viendo como una guerra regional. Pero para mí va más allá. Para mí va más allá de una guerra regional. Para mí Israel es ese faro de libertad en una zona del mundo, en el polvorín, como lo llamo yo, de Oriente Medio, en el que el concepto de la libertad, como la concebimos en Occidente, no existe. Hasta el punto de que las manifestaciones que hemos visto, principalmente las grandes capitales de Europa, y sobre todo en estos días y semanas que nos han llevado hasta el 7 de octubre, yo lo que no he podido entender es cómo ha habido desde ciertos colectivos de extrema izquierda un acercamiento tan directo con Hamas y con los grupos cercanos a Hamas como Saludun, el movimiento BDS y demás. Y esos propios movimientos de extrema izquierda son los primeros que en cualquier otro país de Oriente Medio no tendrían ningún tipo de derecho, desde la libertad religiosa, desde la libertad de orientación sexual y de muchos otros casos. Mientras que en el caso de Israel puedes encontrarte como pues el presidente de la Knesset, del Parlamento, es el primer presidente abiertamente homosexual, como era en el 69 ya había una presidenta mujer. Lo que quiero decir con esto es que al final hay mucha ignorancia desde mi punto de vista con todo lo que hay y con lo que es Israel y el concepto de la nación hebrea y judía. Y que esta es una lucha que debería conceder a todos desde el punto de vista occidental. Si tú defiendes el sistema de valores que hemos compuesto aquí en la Unión Europea, en Estados Unidos, si defiendes el Estado de Derecho, si defiendes el respeto absoluto hacia las minorías de un país, si respetas la separación de poderes, si respetas el poder de la democracia de la mayoría absoluta, respetando siempre a la minoría, si respetas una serie de reglas de juego que hemos constituido aquí en Occidente, deberías estar con Israel. Porque lo que viene desde el otro lado, liderado por y principalmente la República Islámica de Irán, porque al final has hablado de esos siete frentes. Esos siete frentes son siete patas, son siete tentáculos que provienen del mismo sitio, que es el cerebro de Teherán, que es Irán. Al final,
Israel no puede seguir luchando contra todos estos frentes si Estados Unidos y Europa no ponen de su mano, porque ellos tienen claras sus intenciones, lo dicen abiertamente. Primero es Israel porque es el primer país occidental de la zona con el que hay que acabar. Pero una vez que hayamos acabado con ese, comillas, hayamos acabado con ese problema, desde el río hasta el mar, que se dice tanto, que la gente o una de dos es ignorante o realmente es antisemita porque es una llamada abierta al exterminio del pueblo judío desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, luego queremos llegar hasta Europa y queremos llegar hasta Washington. Irán, hablabas de que Israel nunca ha escondido sus intenciones de cómo comunica el mensaje desde el ejército, los portavoces del gobierno, lo cual es verdad. Ellos tampoco se esconden, para mal, pero no se esconden. Dicen abiertamente, muerte a Israel, muerte a Estados Unidos, el pequeño y el gran Satán, y muerte a Occidente. Y esta gente, si algo nos ha enseñado la historia, Javier, es que hay ciertos personajes que podemos tildarlos de locos, pero que iban muy en serio con sus intenciones. Y eso nos lo demostró el señor Adolf Hitler hace 80 años. Tenía un plan muy minucioso y muy detallado de lo que quería hacer con el pueblo judío hace 90 años. Si no hubiese sido por los aliados, ahora mismo la esvástica estaría andando en las capitales europeas, en vez de la bandera de la Unión Europea. Eso es lo que fue la historia. Entonces, estamos en un momento tan importante, la gente no es consciente, estamos muy, muy cerca, rozando esa tercera guerra mundial, que no es a nivel regional, es a nivel mundial, por todos los actores geopolíticos grandes que hay detrás de cada movimiento apoyándolo, que para mí es fundamental que como occidentales, seas judío, seas cristiano, seas religioso, seas no religioso, da igual, seas occidental, estés orgulloso del modelo de vida que hemos construido, de estar al lado de la única democracia de Oriente Medio que se está enfrentando a, una serie de países liderados, como he dicho, por Irán, que quieren acabar con nuestro sistema de vida. Y eso hay que protegerlo. A mí lo que me parece hipócrita por parte de nosotros, los europeos, Irán me gusta, me lo dijo un profesor hace tiempo, ¿no? Él lo veía, Israel decía, Israel es la Esparta del siglo XXI, la del siglo XX, ¿no? Esa conciencia de nación, de lucha permanente, ¿no? De defensa de lo suyo. Y me parece hipócrita por parte de los europeos, que yo sé que los dirigentes entienden, obviamente, la importancia, además, estratégica, ¿no? Y de lo que es la defensa en Oriente Medio, de todo lo que acabas de decir. Pero claro, por otra parte, nuestros dirigentes no comulgan con el ejemplo. Se nos desarma a los europeos, parece ser que tenemos que ser pacifistas por definición. Y esto obviamente lastra quizás nuestra capacidad de apoyo. ¿Esto cómo lo veis también desde fuera de Europa? Porque ya sabéis, ¿no? O sea, mucha gente piensa que el mundo es Europa, Europa es una pequeña burbuja, se está destruyendo esa burbuja, inmigración masiva, islamización, etcétera, etcétera. Pero parece que realmente podríamos hacer más, primero también por nosotros y a su vez también, por, en este caso, por Israel. ¿Cómo lo veis desde fuera? Bueno, desde mi punto de vista, al final, primera cosa, analizar. En Europa se ha construido, como bien has dicho, una burbuja. Creo que desde los últimos 80 años, con la llegada, con la caída de la Segunda Guerra Mundial y la construcción del proyecto europeo, hemos conformado una excepción a la regla. Yo creo que si uno observa realmente cómo funciona el mundo, se da cuenta de que la historia del ser humano es la historia de la infamia, es la historia de la guerra permanente, de la masacre, de la carnicería, y lo vemos en muchas partes del mundo. Lo que pasa es que no se habla, pero lo que está sucediendo en Sudán es una auténtica tragedia. El ser humano no ha cambiado, es el problema, que mucha gente piensa que sí ha cambiado. Para nada, seguimos siendo tan primitivos como hace miles de años. Aquí lo que pasa es que en Europa, yo lo que siento es que hay una desconexión absoluta entre lo que pasa en las calles y lo que se discute en los despachos. Yo lo que siento es que, y lo he visto cuando he tenido esas reuniones en mi trabajo, con distintos ministros parlamentarios de distintas y diferentes partes de Europa, que la corrección política se ha acabado comiendo por completo el espíritu europeo. El espíritu europeo, del que yo estoy muy orgulloso como judío español, y europeo por encima de todo, es el espíritu de enfrentarse a la tiranía, al autoritarismo, a una serie de valores que son perniciosos en la sociedad. Y hoy importa mucho más contentar, lo has mencionado muy brevemente y no quiero meter mucho en el tema, pero por procesos como el de la islamización masiva, es más importante quedar bien con los votos que por una serie de ideales. En este caso, yo personalmente creo que los valores judio-cristianos y greco-romanos, porque al final creo que dependemos y venimos de tres sitios. Jerusalén, como la capital del monoteísmo,
Atenas como la capital de la filosofía y de la democracia ateniense y Roma como la capital del Estado de Derecho. Son nuestros tres pilares, independientemente de la religión y del valor que uno predique. Esos son los tres pilares de nuestra sociedad occidental. Entonces, yo me pregunto, Javi, sea en Bruselas, en Madrid, cualquier capital de Europa, tú ves, porque hoy han dado los números, 26.000 misiles que ha lanzado los siete frentes en el último año. 26.000, mucha gente yo creo que esta información no tendrá. 26.000 misiles que se han lanzado. ¿Qué haría España si Francia, Portugal o Marruecos, los vecinos, o Bélgica, donde tú y yo habitamos, Francia, Holanda o demás, estuviesen lanzando miles de misiles, como se hizo al principio de la guerra, diariamente sobre nuestros tejados de las casas de las que habitamos? ¿Qué estaríamos haciendo? ¿Qué haría la presidenta von der Leyen, la presidenta Metsola y demás? ¿Qué decisiones tomarían y cómo actuarían si viesen que están viendo en sus mismas ventanas de sus casas misiles que pueden impactar en cualquier momento en sus casas? ¿Qué país del mundo normalizaría tener este tipo de vecinos? Ninguno. Yo creo que ninguno. Lo que pasa es que desde aquí nos hemos construido una percepción de que el mundo tiene que ser, como bien has dicho, pacifista, tranquilo, woke, que está muy de moda. Pero todo esto es lo que nos está llevando a la condena de Europa y a que Europa se esté convirtiendo, y lo siento por la expresión, en un cementerio, primero por población demográficamente, y en un parque de atracciones del turismo para que la gente venga a disfrutar de lo que fuimos una vez. Y si no nos levantamos pronto de lo que de lo que nos viene encima, el golpe va a ser muy duro. Y por eso mismo hay que estar preparados, movilizarse. Y desde el punto de vista militar, a nadie le gusta la guerra. A un padre israelí no le gusta llevar a su hijo de 18 años al frente. ¿Qué padre en su right mindset quiere llevar a su hijo con 18 años al frente? Pero cuando está en tela de juicio defender la libertad de tu país, harás lo que sea. Y en este caso, los padres israelíes lo tienen claro. Ojalá nunca tener que llegar a esa situación a Europa, pero creo que tenemos que estar muy preparados para los frentes que nos vienen, porque vienen realmente, como he dicho, tiempos muy, muy, muy difíciles, con una serie de países, con una alianza liderada por China y por Rusia y por Irán, que tienen clarísimamente, viendo la decadencia de Occidente hacia dónde va el mundo, que quieren apropiarse del timón y que eso está empezando en el polvorín de lo que ha sido siempre the cradle of civilization, que es Oriente Medio. El embajador Haim Regeb, el embajador, bueno, sí, el head of the mission, la cabeza de la misión de Israel en la Unión Europea, en la OTAN, hablaba de que Europa, a pesar de que sea la Unión Europea, son 27 países por ahora, lo hablaba cuando se le preguntó por un poco la relación que había con todo lo que es el bloque comunitario. Obviamente en Europa cada país sigue su política según le convenga, según el gobierno que esté. ¿Cómo calificaríais las relaciones en general de Israel con el bloque europeo? En general, luego si quieres especificar con algún país en concreto, pero en general, ¿cómo es la relación con la Comisión, con parlamentarios? ¿Cómo lo ves desde aquí, desde Bruselas? Bueno, en líneas generales yo te diría que la relación es buena. Depende, como bien has dicho, depende de la Comisión, el Consejo, depende del país, depende del comisario de turno. Hay una serie de factores a tener en cuenta, evidentemente. Pero fuera de las cosas técnicas, la relación entre la Unión Europea y Israel es una relación muy buena, teniendo en cuenta que desde el punto de vista comercial, los trading partners número uno para Israel es la Unión Europea, y para la Unión Europea en Oriente Medio es Israel. Entonces es una relación comercial y económica muy importante, y tecnológica, porque Israel es un puntero absoluto, como todos sabemos, que es la Startup Nation, y desde ese punto de vista es una relación espectacular. Europa se portó muy bien, y yo nunca lo olvidaré como judío europeo, los días después del 7 de octubre, como aquí en la Comisión se puso la bandera de Israel, como se hizo un evento fuera en la explanada, fuera del Parlamento Europeo, donde estuvieron las máximas instituciones europeas. Yo no olvidaré nunca ninguno de esos gestos. Hoy mismo, como 7 de octubre, está habiendo grandes eventos por toda Europa y en esta misma Bruselas ahora se está celebrando un evento muy importante donde están las grandes instituciones, donde están los grandes mandatarios. Yo todo eso nunca lo olvidaré, jamás. Pero creo que ha llegado el momento de pasar a la acción, porque creo que las palabras se las lleva el viento. En el caso de Europa, los políticos creo que hablan demasiado y hacen poco. Y en el caso nuestro, lo que estamos pidiendo desde hace tiempo es dejar de conmemorar tanto a los judíos muertos, dejar de ir tanto a los eventos del Holocausto, que siguen siendo fundamentales, evidentemente, pero poner menos énfasis en la vida del judío
que estaba viviendo en Europa hace 500 años hasta en la Inquisición, o hace 80 en cualquier calle de los guetos de Riga o de Varsovia, de cualquier otra ciudad de Europa, y poner más énfasis en defender a las comunidades judías que ahora están vivas. Y hay métodos para hacerlo. Hay un plan nacional de antisemitismo que se tendría que estar implementando desde la Comisión Europea con todos los países de la zona, que los países están llegando muy tarde a ello, o no lo están haciendo de una manera adecuada, o la definición de antisemitismo de la ira, que la han adoptado de una manera simbólica, pero no la quieren codificar en los sistemas legales de cada país. Hay maneras de proteger, a la comunidad judía. Lo que pasa es que esto tiene que ser, como todo en la vida, prioritario o no prioritario. Y yo lo que no quiero y lo que no espero es que, como en Francia, donde está la comunidad judía más grande de la diáspora fuera de Estados Unidos, la gente acaba haciendo alía masivamente y emigrando a Israel, perdón, porque al final no ve un futuro en Europa. Y eso no puede ser, porque Europa tiene un deber histórico ante el pueblo judío por lo que pasó hace tan solo 80 años. Y no puede ser que 80 años después la gente se sienta más segura en un país como Israel, con todo lo que hay encima, que caminando por las calles de Europa. Dicho eso, creo que los líderes europeos tienen mucho trabajo que hacer, Es una relación muy positiva, muy buena, como he dicho, comercialmente, tecnológicamente, artísticamente, maravilloso. Pero que, repito, todo eso está muy bien, pero que ha llegado la hora de ponerle un poquito más de mano dura en cuanto a las acciones que se tienen que tomar sobre ciertos actores, ciertas minorías, que han cogido demasiado protagonismo y demasiada fuerza y están atemorizando al resto de la sociedad europea. Sí, sin duda es llamativo cómo hay una obsesión, por ejemplo, con la islamofobia, o lo que le llaman islamofobia, pero después, bueno, pues te puedes reír de tanto de vosotros como de nosotros los cristianos, y además que parezca casi como un deporte, ¿no? Eso desde luego es llamativo, sobre todo, como decía antes, en esta Europa de la amabilidad y del respeto y de los valores, de los nuevos valores que dicen, que a veces es llamativo. Se nos acaba el tiempo. Para lo que interesa siempre. No, perdono que te interrumpa. Es que quiero hacer quiero enfatizar una cosa muy rápida. Una cosa que para mí es clave. Ofender para según qué personas. Al final, creo que vivimos en... Es que es un mundo, es una Europa totalmente hipócrita. Porque si se da, y lo siento y lo voy a decir abierta y claramente, si se da contra ciertas minorías, y todos sabemos cuáles son y yo las diré, si es contra el mundo musulmán, la comunidad LGTBI o el feminismo radical, entonces no te preocupes que toda la sociedad civil, todas las instituciones, todas las organizaciones saldrán a criticar, y es más, que aunque no haya pruebas suficientes, irán a destrozarte. Eso sí, la muerte social. Para eso la libertad de expresión es muy pequeñita y es muy justa. Pero en el momento que se da contra, dos ejemplos, ya no contra mi comunidad como judío, por todo lo que hemos vivido este año, con eslóganes desde el río hasta el mar, muerta a los judíos, etc. Con los cristianos mismos lo acabas de decir. Acabas de decir una cosa muy importante. Durante los Juegos Olímpicos se vivió una aberración en el comienzo de los Juegos Olímpicos, riéndose de la última cena, haciendo mockery de esto. Me pareció absolutamente deleznable. Ninguna palabra. Es más, risitas sobre un continente que es judío-cristiano por encima de todo. Pero, eso sí, la libertad de expresión tiene sus límites en el momento que ofendemos a los grupos de turno, que justamente han abanderado la causa de la corrección política y que ellos deciden lo que es moralmente aceptable y lo que no. Y eso a mí me parece una vergüenza. Totalmente de acuerdo, Juan. Se nos acaba el tiempo. Me gustaría preguntarte antes de terminar, ¿qué veis ahora en adelante? ¿Cómo veis el futuro a corto plazo? ¿Esta reestructuración del orden mundial? ¿Qué papel queréis jugar? ¿Podéis jugar? ¿Pensáis que vais a jugar? Bueno, primero de todo, las dos cosas más urgentes son la guerra del norte, la guerra de Hezbollah, que estamos viviendo ahora, que era algo que se tenía que haber hecho desde hace muchísimo tiempo. Porque es más, las grandes voces de Israel, desde el ministro de Defensa, de Yoav Galán o Benny Gantz, apostaban por un ataque directo a Hezbollah después del 7 de octubre y de no entrar en Gaza. Para que veas la gravedad de la situación, de lo que hubo. Hubo una gran noticia hace dos semanas que, como te imaginarás, como judío y como occidental,
creo que todos podemos, los que defendemos el sistema de valores, me sentí muy, muy representado y muy feliz, que fue el asesinato de uno de los grandes jefes del terrorismo en los últimos 30 años, que es Hassan Nasrallah. Y creo que a Hezbollah es una guerra necesaria, porque no puede ser que haya 70, 80 mil residentes del norte que lleven un año dispersados, siendo refugiados en su propio país. Eso es inaceptable. Yo he estado tres veces ya. Hezbollah ya no es solo un grupo terrorista, es un ejército en sí mismo. Exacto, es un estado dentro de un estado. Es un estado que tiene mucho más poder dentro de lo que fue la Suiza de Oriente Medio hace 50 años, con el próspero que fue ese país tan maravilloso que era el Líbano, que al final, como todo lo que toca a Irán, lo acaba destruyendo. Y en este caso, no puede ser aceptable que tengas a 100.000 residentes de tu país dispersos porque no pueden volver a sus hogares, porque esta organización terrorista, país dentro de un país, ha acabado por no respetar cosas como la resolución 1701 del año 2006, que acaba con la segunda guerra del Líbano, en la que resolución de las Naciones Unidas, que en teoría tendrían que estar a 10 kilómetros del río Litani, y que se lo han acabado pasando pues por ahí. Entonces, Israel tiene a día de hoy ese frente abierto, que es muy importante lidiar, que está mucho más preparado de lo que pasó con el 7 de octubre, que fue el mayor fallo de seguridad de la historia del joven Estado hebreo. Y segundo, las elecciones americanas. En un mes tenemos las elecciones en Estados Unidos. Joe Biden ha sido un presidente, desde este sentido, hablo desde el conflicto israelí-palestino, increíble. Se ha portado muy bien con Israel. Toda su vida lo avala, su trayectoria histórica, siendo un sionista de primera, porque como bien ha dicho siempre, no tienes que ser judío para ser sionista, porque mucha gente ni siquiera sabe lo que significa ser sionista. Y tenemos unas elecciones claves, Javi, porque tenemos a dos personas, una vez más al expresidente Donald Trump y a Kamala Harris, que en el caso de Donald Trump, repito, no Donald Trump como persona y demás, en este sentido, yo ya sé lo que hizo en los últimos, en su último mandato, se portó de una manera impecable con Israel, con los acuerdos de Abraham, con reconociendo la autoridad de Jerusalén, los altos del Golán. Ya sea su mayor logro para vosotros, sin duda, los acuerdos por supuesto, de Abraham. Cambia por completamente supuesto, la región. Y el mayor enemigo de Irán. Irán le tenía pánico. Y Irán estaba a punto de estar totalmente, desde un punto de vista económico, estaba asfixiado, ¿no? Lo siguiente. Y Joe Biden levantó esas sanciones y le ha vuelto a dar la vida. Y Kamala seguirá esa continuación de darle vida al régimen iraní y de intentar hacer un appeasement para llegar a cualquier tipo de conversaciones en Viena para reducir los niveles de uranio, para que no haya bomba nuclear. Con gente como, con esta gente tan fundamentalista, que cree que tiene la palabra de Dios y que cree que posee la verdad absoluta, no hay ningún tipo de negociación, como no lo hubo con Hitler en su momento. Entonces creo que ha llegado el momento de la acción y, repito, si tenemos a Kamala de presidenta, vienen, desde mi punto de vista, tiempos muy, 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 muy oscuros para el conjunto de Occidente. Y si viene Trump, desde ese punto de vista, yo los 4 años de mandato que hubo de Trump, sentí que fue un mundo mucho más seguro, en el que América no se metió en ninguna guerra en 90 años, y en el que cuando la gente preveía que iba a ser el fin del mundo y que viera el apocalipsis, yo creo que fue todo lo contrario desde la política de la seguridad internacional. Entonces tenemos que ver qué pasa en un mes, porque eso va a marcar el curso de los futuros, no solo 4 años, sino de las próximas décadas, en lo que es la rivalidad entre Occidente y Oriente, y sobre todo entre los dos nuevos mundos que se están haciendo por la hegemonía del mundo entre Estados Unidos y sus proxies, y China, Rusia, Irán, Turquía y demás. Así que tenemos que ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Tendremos mucho para debatir, me parece. Juan, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, de verdad, por explicar, por dar vuestra versión, que además, como digo, siempre da gusto que se comunique, ¿no? Abiertamente otros tantos no nos comunican, o la narrativa es diferente, pero cuando se habla sin pelos en la lengua, pues siempre es de agradecer, en mi caso también como periodista. De verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Javi. Hasta la próxima. Cuando las noticias dan miedo, los que las contamos tenemos que dar más miedo. Sir, yes, sir. Multicanal Radio. A nosotros no nos compra nadie, por eso te necesitamos. Accede a patreon.com/multicanalradio. Cualquier aportación nos vale. Ayúdate a acabar con la dictadura sanchista. Bueno, habéis escuchado la entrevista. Sin duda merece la pena. Juan Caldés, un tipazo.
buen trabajo que está haciendo. Me gusta cómo comunican, la verdad es que como periodista no se puede negar, ¿no? Da gusto que te expliquen las cosas, te llevan a briefings de inteligencia militar, en fin, una gozada, de verdad es una gozada, porque los que estamos en este lado, pues obviamente estamos bastante cansados de que nos den siempre o nos tomen por idiotas. A los periodistas me refiero. Obviamente también otros muchos nos toman a todo el mundo, nos toman el pelo, ¿no? Pero digo, me refiero por idiotas a la hora de darnos información, pensando que pues los mensajes políticos nos los compramos todos, ¿no? Y lo pongo en especial al gobierno español. Recordatorio rápido, ¿no? Cuando fue la presidencia española de la Comisión Europea, la presidencia española de Europa durante el semestre pasado fue lamentable a nivel de comunicación. Todo era estupendo, todo era maravilloso y después todos los países te contaban que el que estaba poniendo problemas era precisamente Pedro Sánchez. Por eso digo que independientemente de las posturas de cada uno, a favor, en contra, arriba, abajo, izquierda, derecha, pro Israel, menos pro Israel, sin duda lo que hacen lo comunican y es un placer poder trabajar con eso. Desde aquí también un fuerte abrazo a todos ellos por ese aniversario, por esa voluntad de defensa, que repito, te guste o no a la gente, la tienen. Y desde luego es algo que imitar, ¿no? A nosotros en Europa, como decimos en la entrevista, se nos ha robado esa identidad y esperamos algún día recuperarla. Para eso luchamos muchos a nivel de nacionales, los patriotas, los que queremos nuestro país, los que nos queremos que no nos digan lo que tenemos que pensar, desde Bruselas, cómo comportarnos, cómo hacer nuestra vida. Queremos recuperar una identidad y los que somos cristianos, pues ya ni os cuento, ¿no? En fin, gracias por estar ahí, como siempre. Un fuerte abrazo, pasad un buen fin de semana. Nos vemos la semana que viene. Y recordamos también, 12, feliz día de la Hispanidad. ¡Viva Cristo Rey! ¡Hasta luego!